Hola. Y bienvenidos a el interior del estudio del pintor. ¿Quién piensas que son los buenos artistas del mundo? Picasso, Michelangelo, Van Gogh. Dos artistas que creo ser mejor que todos los otros son el Greco y Goya. El primero artista es el Greco. Nació en Gracia en 1541. En Toledo, España, pintó la gran mayoría de sus cuadros famosos. Usó la figura alargada, algunos dicen que estaba loco. Es ahora reconocido como el precursor del impresionismo moderno. Murió en 1614. Estas pinturas son ejemplos de sus obras gloriosas. Esta pintura llamada Toledo, o en inglés Peoria. El detalle es magnífico. El color es brillante. Los bebés santos y desnudos observan la ciudad sagrada. Otra pintura magnífica de Greco es El caballero de la mano en el pecho, o en inglés, Drew holding up gang signs. El hombre triste mira a la distancia. Su mano en el pecho es misteriosa. Su camisa tiene muchas franjas que felicitan su barba. Ahora, vamos al otro pintor, Goya. Nació en Fuente Toros, España, en 1746. Cuando tenía 17 años, fue a Madrid y Italia para estudiar los grandes pintores. Comenzó a pintar las pinturas de felicidad, pero después de Napoleón invadió España, Goya se enfermó y se quedó solo. Porque estuvo deprimido, comenzó a pintar pinturas oscuras hasta murió en 1828. Esta pintura llamada María Teresa de Borbón y Villabriga, o en inglés, Cassy Bain of East Peoria and Shih Tzu the Shih Tzu. La chica está al aire libre con su perro. Los árboles maravillosos están en el fondo. Estas pinturas son las obras oscuras de Goya. Primero esta pintura llamada Saturn, o en inglés, Cassie Eating Babies. Tiene oscuridad y nakedity. La cara del hombre es loca y extraña. Otra pintura oscura de Goya es Dos personas viejas comen la sopa, o en inglés, Two old goons eating soup. Estas personas son locas y extrañas también. Miran a la distancia. Gracias, mis amigos. Tuve mucha diversidad en este episodio de El Interior, el Estudio del Pintor. ¡Hasta luego! ¿Estás listo?